noches. Buenas tardes. Bueno, buenas noches, tarde, no sabemos. Feliz año nuevo, estamos acá, aterrizados. Ay, qué bien, yo me vine de cóctel. Pero qué diosa que estás. Diosa. No, bajando de tu helicóptero. Ay, sí. Gracias, amor. Muchas gracias, Walter, el piloto que nos ha traído. Las chicas del helipuerto también, un beso. Bueno, estamos en San Juan, estamos en la bella provincia de San Juan, vamos a hacer un montón de cosas hoy, pero les queríamos mostrar, hoy toda la conducción va a ser desde acá, desde el Valle de la Luna. Ay, sí, la verdad va a ser impresionante, en realidad no les puedo decir nada porque es la primera vez que me enamoré. No, yo ya vine anteriormente y la verdad que me enamoré, es bellísimo, es un lugar patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 2000, y queríamos mostrarles porque es un lugar único, así que toda la conducción la vamos a hacer por acá. ¿Estás lista? Estoy súper preparada. Con todo de sorpresa, miren lo que tenemos hoy en Por el Mundo en Casa, San Juan. Hoy, en el primer Por el Mundo del año, recorremos la provincia de San Juan. Conocemos los campos de olivos y te mostramos cómo se hace el aceite más increíble. En San Juan vamos al Teatro del Bicentenario. Te mostramos el nuevo auditorio. Visitamos la histórica Casa de Sarmiento. Las bodegas con los vinos sanjuaninos. El Museo de Arte Moderno. Visitamos una cueva con fósiles y hacemos trekking. Y en Punta Negra, el desafío de hacer deporte. Hoy en Por el Mundo en Casa, desde San Juan. Increíble el privilegio que tenemos hoy de mostrar esta provincia y de mostrar este parque, que es increíble, ¿no? Es fantástico, muy emocionada, me encanta. Parque Ixigualasto. Ahí está, que es patrimonio de la humanidad, porque tienen ellos muchas etapas. Todas las etapas, digamos. Claro, exactamente. Entonces vamos a poder ver lo que era el mundo hace 250 años, hace 180. Se ve realmente las distintas etapas, pero ahora le vamos a preguntar bien. Hay mucho viento, obviamente. Y más viejos del mundo. Los dinosaurios más viejos del mundo. Claro, sí, vamos a ver los dinosaurios más viejos del mundo. Ahí podemos encontrar al compañerito de colegio de la Fernanda. Así que bueno, vamos. Y acá también tienen los puestos que cuando normalmente en el año está todo abierto, actualmente está abierto viernes, sábados y domingos y ya está habilitando un montón de días más. Hoy están todos especialmente para nosotros. Vamos a cruzar, vos podés con los tacos y todo. Por supuesto. Cuidado, no te caiga. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la visita. Bueno, queríamos mostrar un poco, ustedes acá tienen mucho de las piedras que son del lugar, ¿no? De la zona, del parque no, porque bueno, no podemos tocar nada, pero sí en la zona. Hay cosas energéticas que sirven más que otras, ¿viste? Sí, los cuarzos, acá tenemos una calcita dorada. ¡Ay, el cuarzo! Esto es típico de Valle Fértil, que es una... Es muy curioso, muy bonito. Hay cosas, la otra vez que yo vine me dieron, estas piedras negras, que me habían dicho que era buenísimo porque si las te sacan la mala energía, ¿puede ser? Transmutan las energías. Entonces vos esto lo agarrás. Es más, había una señora que adivina que te contaba que vos agarrás estas piedras y las pones, te la mostramos acá, ¿bien? ¿De qué cosa? ¿Qué pasa ahora? ¿Esta qué es? ¿Cómo se llama? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Obsidiana. ¿Y ahora qué sucede? No, es que la empresa, a ver quién tiene más energía. Bueno. ¡Ay, qué divino que estamos acá! ¡Qué alegría! Se le fue toda la mala energía. Se la pones al viejo y lo chupa. Claro. Gracias, seguimos avanzando. Y tiene obviamente todos los elementos del lugar, ¿no? ¡Ay, todos los yuyos! Mirá, jarilla. Incayuyo. Todo incayuyo. ¿El incayuyo es el yuyo para...? No, el chinchile es ese. ¡Chinchile! Ahí abajo, ¿dónde está? Ay, mira, este es el que te levanta lo que no se levanta ya. Tome. No hace milagros, digamos. No. Levanta el ánimo. En el caso de él es el ánimo, nada más. Cedrón. Hay cedrón. Mira, yo tengo la planta de cedrón en mi casa. Claro. Te voy a poner un puestito de cuando llegue. Vamos a poner un puestito en mi casa, entonces. Sí, yo tengo un montón de cosas. Para la panza, que yo soy. Sí, a ver, ahí nos cuenta. Ay, mira lo que es el cactus este. Vamos a tener lluvia. ¿Cuando sale la flor? No se equivocan nunca. Cuando florece, porque... Exactamente, es porque va a llover. Es para recibir el agua. ¿Cuántas veces llueve acá por año? Y estamos en la temporada de lluvia, en el verano. Nos llueve para el resto del año. No muchas veces, digamos. No. Todo lo que es diciembre, enero, nos llueve muchísimo.
Nos queda un puesto más y ya nos metemos dentro del parque. Que subas, pero tomate tu tiempo hasta que nos pasamos. Sí, cuidado que nos caigamos acá encima de, encima del cactus. Claro, porque nosotros todavía tenemos que volver en helicóptero. La verdad que divino el vuelo, porque aparte era un vuelo así chiquitito, todo transparente, se veía todo San Juan. Acá, bueno, todos estos puestos están siempre abiertos. Hoy abrieron especialmente para nosotros. A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Recomendar y para que la gente sepa también que son piedras importantes para tener en casa. Por ejemplo, esta yo amatista yo la uso bastante. ¿Para qué sirve? Tiene energía, es contra las malas energías. Contra las malas energías también, amatista. Sí, y bueno, ¿cuál es más hay que tener en la casa? El citrino, para atraer las riquezas, protectoras también. Bueno. Tenés unas que son de acá de la naranja, bien fuerte, este es para atraer riqueza. La turmalina, que es un mineral de acá del lugar, turmalina negra. Ay, el me había dicho una señora acá la otra vez, es que turmalina, yo tenía que tener la turmalina al lado de la cama y era un vaso de agua con sal. Y para cargarla y limpiarla, para que se cargue y se limpia la verdad. Y entonces la pongo ahí en agua con sal y después sale y ya le sacaron la mala energía que chupó la piedra pobre de todas ustedes. De todos ustedes. Que digan lo que quieran. Al turmalina. Bueno, muy hermoso todo, ¿eh? Te vamos a llevar todos los yuyos que sean para levantar las cosas, que pobre viejo está con problemas. Bueno, ¿no hay yuyo para cerrar? Y acá queda, ay, acá bueno, tenemos los todo. Los duendes, porque ahí hay duendes. Ah, también. ¿Acá hay duendes? Ay, mirá los duendes hechos acá en las piedras. Bueno, todo es bellísimo, pero bueno, nos queremos meter antes que se nos vaya el sol, queremos mostrarles bien el parque adentro. Vamos ahora, en este caso, a meternos en un lugar donde hacen aceite, acá en San Juan, que es muy importante también, Campos de Olivo, hemos visto todo cómo se hace el aceite en un lugar muy especial. Esta es la sombra, acá está. Muy, ay, diosa. Dios, mirá, y ahora es un foco para una fiesta. Con todo esto, es una bola de espejo. Bueno vamos. Vamos a ver. Comenzamos nuestro recorrido por San Juan y obviamente los olivos son importantísimos acá. Sí, es precioso, mirá el paisaje, es amoroso. Cuando... Bueno, nada, queríamos contarles algunos datos, pero nos da miedo las montañas. Bueno, el primer dato que tenemos para contarles es que tengan cuidado cuando pasan por las montañas. Ya veo que pisamos una planta por nacer. Bueno, no. Bueno, los olivos, ¿cuánto tiempo tienen cada uno de los olivos? Y, bueno, estos olivares que nosotros tenemos acá son olivares que tienen más de 100 años aproximadamente. Estos olivos son más tempranos, tienen una edad menor de 30 años aproximadamente, pero hay olivares en el campo de 150, 200 años aproximadamente. Y hay algunos que son de 2000 años, ¿no? O sea, hay antiguos. Claro, hay olivos muy antiguos, por ejemplo, hay un jardín en Getsemaní, en Jerusalén, que hay olivares de más de 2000 años, que es donde Jesús fue justamente a... Claro, sí. Fuimos ahí, ¿te acordás? ¡Ah, sí! Fuimos ahí, ahí estábamos en el lugar donde estaba Jesús, los olivos. Es verdad, tenés razón. Los olivos también es... ¡Ah! Yeah. Bueno, y dan una vez al año, ¿no? Bueno, con el tiempo, según su maduración, se hacen distintos tipos de procesos. Siempre me preguntaba Lizy si las aceitunas verdes y negras son árboles distintos. El mismo árbol con distintos tipos de maduración. ¿Y rellenas ahí? Árbol de... Esas rellenas de morrón, ¿en qué árbol salen? No sé, me gustaría utilizar esto, que es donde se pesan las aceitunas, y pesar a Lizy. Yo debo estar en 59-60. Tonelada, bueno, tonelada. Porque es el peso más o menos de Pampita, o sea, de tus compañeras. Ver, Pampita, claro, Nicole. De mis compañeras de rubro. 103. No, a ver, 103. Sácame esta. A ver ahora. A ver. 92. A ver, sácame el esmalte. A ver, acá hay una más. 80 y... El primer paso que hacemos es una selección manual de la aceituna cuando se trae, donde la vamos a colocar en este lugar, que acá se va separando la aceituna que viene del campo, por ejemplo. Que no están golpeadas, digamos, todo eso. Y todo eso que tienen que efectos que después pueden afectar la calidad del aceite. Después a una máquina que es una centrífuga donde la aceituna se termina de secar y luego a un proceso que es la molienda. ¡No! ¡Pobre aceituna! ¡Pobre aceituna! No.
¿Cuánto tiempo hay que esperar después para que el aceite esté listo? ¿Hay que dejarle un tiempo a sentar como el vino? Claro, en este caso, como es artesanal, el aceite por lo menos son entre 15 a 20 días para que decante la suciedad y después luego se filtra y se pasa. Claro, acá es como un claro, hacemos así. Yo soy Calu. Calu Rivero. Que se llamaba ¿cómo ahora? Esta es de Daniela Cardume, que la hemos conocido hace mucho tiempo. Bueno, y llegó el momento del ordeñe. Eran brutos. Bueno, no, acá es donde se hace, porque se hace manual todo esto. Exacto. O sea, esto después de que pasó todo el proceso, llega el aceite acá. A ver, ¿me abrís la canilla, por favor? Porque ay, yo tengo... Ahí. Y ahí está. Uy, no. Uy, rompimos todo. Ahí está, para arriba. Ay, pero... ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! Le di de más. Mirá, con la oro. Chapa. Parece oro y tiene como burbujitas. ¿Usted es? Gustavo Bonito, sí, dueño. ¡Opa! Pero espera que está la dueña al lado, que no sé si es la mujer. No soy celoso, para nada. ¡Te lo entregó! ¡Vamos! Somos una pareja abierta. Y se lo llevaba. Bueno. Vamos a hacer una cata semi profesional, ¿sí? Yo pruebo de la tuya. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar en divorcio. Dele de la, del vaso. ¿Y brindamos? Salud. No se brinda. Los borrachos, brindamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tapar. Seguramente vamos a tener la mano perfumada o no. Eso puede alterar un poquito. Uy, ¿qué te toca? Pero de no ser así, no importa. Lo vamos a hacer igual. Vamos a tapar. Vamos. ¿Qué te sentís, Marley? Un olor mucho más fuerte de arriba. ¿A qué? Algo verde a pasto. Sí, pesto, pasto verde. Pesto, pasto verde. Sí. Tiene hambre no, también. No, tipo, los fideos. Ay, yo como recién cortado, algo. Claro, como recién sacado, una hierba recién cortada. Bien verde. Eso quiere decir que esto es un aceite joven, ¿sí? Ah, mira. El varietal hace eso. ¿Sí? ¿Ah? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos por boca. Ok. ¿Por boca? Lo vamos a pasear un poquito por la boca. Yo sé. La verdad que todo. Yo sé que todo va. No, a ver. Yo, ay, sí. Está dando calor. Vamos a pasearlo por la boca y vamos a tomar aire con el aceite dentro de la boca. Sí. Qué fino que se traga. Traguen primero porque se van a ahogar. Traga. ¡Ay, me picó! Ah, ¿viste? ¿Sintieron? A despedirnos, güey. ¿Qué? sale. No, ahí está. Ahí está. Ah. Pero qué rico lo del aceite. Así me encantó. ¿Te gustó? ¿Vieron? Te gustó. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Por favor, gracias. Que sigan disfrutando. Y acá estamos, ¿eh? Miren lo que es este lugar. Estamos empezando nuestra expedición en el Valle de la Luna, que está en este momento abierto nada más que para nosotros. Exactamente, un privilegio. Y ahora lo que vamos a ver ahora ha sido un gran lago que con el nacimiento de la cordillera empezó a desaparecer todo, a secarse y se va a formar lo que vamos a ver ahora. Encontraron las especies más viejas, como esta, por ejemplo, que y podemos más pequeña, ver acá. Justo. Esta es una de las especies más viejas que en el otro. Sur están las más nuevas y las más grandes, y acá las más pequeñas y las más viejas. Este es el lugar, miren lo que es esto. Todo esto era un lago hace unos 150, ¿no? 250 millones de años, todo esto era un lago. Dice que era todo como Misiones, era muchísima vegetación, era un lugar, era selva, y acá vivían todos los dinosaurios. Y acá se encontró el primero, el más antiguo. El más antiguo de todos los dinosaurios se encontró acá. Eoraptor lunensis. Pero ¿cuánta información? Tagliani. Rojas. Tenía la misma forma de cuerpo que ella. Como gente que busca gente. Los estamos reencontrando. Ahora sí. Ahí, levantó la patita. ¡Es ella! ¡Volvió a su hogar! La puedo presentar como Susana. Tiene 250 millones de años. Con usted, esta carnívora, ¿sabés? Se agarra y lo suelta. Y mamífera.
Pero bueno, estamos en un lugar increíble y ahora vamos a ir a las estaciones que están armadas acá especialmente. Ah, vamos a bajar acá adentro. ¿Vamos a bajar? Vamos a bajar, nos vamos a meter acá adentro. Miren lo que son esas grietas ahí adentro. Todo esto era fondo del lago. Y obviamente cuando llueve acá, que llueve fuerte y se abren de repente un poco los lugares, encuentran partes de dinosaurios. Ah, exactamente. Eso es alucinante, porque no es que cualquiera viene y cuando se le ocurre empieza a excavar, sino cuando llueve, ahí recién se permite que se empiezan a aparecer, digamos, algunos restos, y ahí es donde los arqueólogos... Claro, los arqueólogos. Los paleontólogos. Porque aparte, como dijimos, en la Patagonia se encuentran de repente los dinosaurios esos gigantes, viste, los de Jurassic Park, pero esto es Triásico, es antes del Jurásico, entonces acá se encuentran los dinosaurios más viejos y los más chiquitos también, ¿no? Exacto. Que son como inéditos. Tenemos acá los más viejos, ¿están dónde? Solamente en Argentina. ¡Argentina! 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 No, así que bueno, hoy tenemos un lujo en el programa donde vamos a mostrar unos lugares únicos en el mundo, patrimonio de la humanidad y patrimonio de... ¡Argentina! 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 Sacados todo el tiempo. Bueno, vamos a ver la siguiente nota. En este caso vamos a conocer el Bicentenario. El Auditorio Bicentenario. No. ¡Ay, quédate atrapada! Quédate atrapada. La verdad que es una sala increíble y también la otra que fuimos... ¿No se acuerdan? Ninguno de los cuatro. ¿Cómo se llama la otra? Juan Victoria. Pero esa es la del Bicentenario. Ay, que... no. Espectacular. El Teatro Bicentenario y Juan Victoria. Con una acústica increíble, ya van a ver todo lo que hicimos. Estamos tan emocionados. Estar acá que nos olvidamos todo lo que teníamos que presentar. Pero bueno, altura. Estamos mostrando la estación de tren antigua de San Juan. Todo aquí en este informe. Increíble. Mi amor, de chiquito quería ser dinosaurio. ¿Qué estás haciendo? Regando. Ay, pues estamos llegando justo al auditorio. Así que esta que está haciendo nos va a estar haciendo quedar mal. Bueno, ¿vamos al auditorio? Vamos. Estoy emocionado porque estamos en el lugar donde... ¿Acá? Sí. No, me muero. Es muy lindo. Estamos ahora en la antigua estación Pacífico. Aquí arribó por primera vez el tren a San Juan el 12 de abril de 1835. ¿Cómo sabes todo eso, Nicolina? Ah, porque tipo lo estudié en el Washington High School. También porque está escrito acá. Pero bueno, atención que está el cartel original de la estación en San Juan. Y yo acá vine en el 88 a hacer mis prácticas hoteleras. ¡Ey! A San Juan. ¿Viajaste acá? Y me quedé viviendo en San Juan un mes, eso fue en 1988. Y acá es donde llegué, yo llegué con mi valijita. Ah, ponete para el Museo de Marley. Bájate, ahí, el Museo de Marley. Museo de Marley, así como llegué. ¿Dónde está el Teatro Bicentenario? Ay, no sé, ni idea. Señora, ¿qué señora? Tal? ¡Señora! Hola, ¿dónde está el Teatro de Bicentenario? Ahí. Ah, ay, qué está fuera. Ay, ¿cómo sabe? ¿Sabe? Sí, es la secretaria de Cultura. Viene con la carta documento de San Juan porque somos para bajarnos. Vamos a recibir pizza, pero ya ahora a ver las cosas que pasan. Ya, yo todo bien, pero no te voy caminando ni de casualidad, no, allá es muy lejos. Armaron todo un centro de monopatín. Todo esto es nuevo, ¿no? Porque el puente ese es divino también. El puente es divino, que te lleva al centro cívico, toda la plaza del Bicentenario, con la estación San Martín, con los monopatines municipales. ¡Qué bien! Te llevan al Teatro Bicentenario. Está divino todo, es muy nuevo, muy lindo, muy limpio. Bueno, bienvenidos. Gracias. Y ya tenemos toda una logística y ya sabíamos que estaban llegando y los estábamos esperando. Bueno, muy bien. Vamos a conocerlo. Llegamos a la parte de vestuario. Y mirá. Es, ay, qué... La flauta ay, mágica. Afanate todos los vestidos. Ay, sí. Ay, este para mí no me lo puedo probar. Tenemos todo ahí adentro. Mirá, si conducís el programa... El cine. Todos los trajes los hacen acá, ¿no? Estos trajes están hechos todos acá y todo esto que vemos que es pintado, cada uno de los trajes está pintado totalmente a mano. Mirá esto. Mirá, esta es Angelina Jolie, Maléfica. Esta es el traje de la Reina de la Noche, que es uno de los principales personajes más importantes de la flauta mágica. ¿A dónde mira? Esto es un tocado. Claro, no le tapa la cara. Ese que le tapaba la cara. A ver. Maquillás. Mira, te mejora mucho.
Estas botas son botas del papagueno, que es de este traje que está acá, que es uno de los trajes. Es impresionante, ¿no? Divino. Arte, literalmente, porque esto está hecho absolutamente todo a mano. Cada detalle que ustedes pueden ver está hecho con un pincel de una persona que ha estado horas tratando de ver, de encontrar el color, la textura y el movimiento que tiene que tener para cumplir el diseño. Estamos en el auditorio de San Juan, Juan Victoria. Se llama. Ay, sí, que es hermoso, que divino. Muy lindo como está armado. Bueno, este es un lugar de cultura. Un lugar de cultura donde ahora voy a hacer mi primer casting. No, de verdad. Para demostrar todo lo que sé hacer. Está llamada porque le dijeron que va a tocar el órgano. Ay, callate. Mi amor, vos estás entusiasmada. Vos. El escorpión, mamá. El escorpión es como la joma. ¿Qué haces? ¿De qué te reís de los compañeros? Está ahí vos hisopado, está bien, le puedes pegar tranquilo. Vamos a ver acá el salón. Tiene una acústica perfecta el lugar. Ah, le cortabas la luz. ¡Wow! Mira qué hermoso que es. Mira lo que es el lugar. Es un sueño, maestra. Estos lugares son, bueno, es un lugar con acústica perfecta, está todo armado de tal manera, mira, están todos los paneles de madera puestos de tal manera que cuando acá suceden los recitales y todo se escucha perfecto. Llega tu momento, Lizzy. ¿Qué vamos a cantar? Quiero ver, a ver. Le he pedido tanto a Dios. ¡Ay, toco ahí también! Yo diría, no toqué nada. Se toca con el piso también. Es un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Ay, chicos, no me digas. Momento, silencio. Bastante bien. Shh, ya empecé. Si tú quieres bailar, verás, sabrás que este es el momento guapo. Ven a bailar. Hey. I want you me to ay ay ay, and every whistle ay ay ay, and isn't this my second? If only me that love me, I see the kisses more, I love them more, I love them more. Ya estamos adentro del auditorio y ahora estamos viendo una obra que están montando para nosotros. No tiene micrófono. Nada, claro. En general, estos teatros no necesitan un micrófono. Claro, tiene un semejante acústica todo, que se escucha todo perfecto desde acá. Mira, sigue Laura por allá. ¿Querés cantar vos también? ¿Qué ganas de gastarme a tu papá? Una versión bizarra. Nos teníamos que despedir el lugar con un papelón, como siempre. ¿Qué ganas de gastarme a tu papá? Bueno, increíble, todas las cosas de San Juan que estamos conociendo, muy divertidas, y lo que estamos viendo acá. Mira, esto parece, esta roca que está acá, parece la provincia de San Juan, sí, mira. Es tremendo, me encanta, todas las piedras, aparte que uno se imagina, ¿cómo aguanta esto tanto tiempo así sin caerse? Sí, aparte de los colores, y ahora en un rato estamos yendo ahora, porque justo volvíamos al aire y estábamos avanzando. Allá atrás, mira, ven, sí, toda la cadena esa roja. Es por el hierro que se va oxidando. Entonces, todo producto del oxidamiento. Todos los colores que hay en la zona tienen que ver con la oxidación. La oxidación del hierro, claro. Por eso vemos que a veces es medio amarillo, a veces lo vemos medio verde. Todos son distintas etapas de oxidación. Y eso obviamente está bien oxidado, por eso tiene ese rojo tan fuerte, que es el color que tiene Marte o también en Petra, en Jordania. Así que bueno, nada. Si te parece, estás agarrada como que tenés miedo. Pícara, pone cara de pícara. Venía al Valle de la Luna. Van a ver cosas realmente increíbles y hasta vamos a ver fósiles de dinosaurios. Así que no se muevan de ahí. Nos vamos a una pequeña pausa. Tras la pausa seguimos acá, si no. Van a ver ahora el sol ponerse acá, va a ser divino. No se lo pierdan. Ya volvemos desde San Juan, por el mundo, en casa. Eso. Segundo bloque en Por el Mundo. ¿Estamos dónde?
en un lugar maravilloso, el Valle de la Luna. Estamos en San Juan, exactamente. Se pueden ver los distintos colores, todo. Estamos en un lugar que es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 2000. Así un que, parque provincial único, único en el mundo. Bueno, vamos a ver si encontramos algunos fósiles de dinosaurios en momentos más. Y ahora estamos avanzando, vamos a ver si llegamos. Claro, lo que nos explicaron es que el dinosaurio tiene el nombre... El segundo dinosaurio que encontraron se llama acá Herrera... Herrerasaurio, vamos a decir, porque no me acuerdo. ¿Quién lo encontró? La familia Herrera, Don Herrera. Don Herrera lo encontró. Así que si imagina... yo me encuentro uno, el Lisisaurio. Claro, si yo me encuentro por uno... ¿Por apellido o por nombre puede ser? Puede ser por todo, ¿no? Cualquiera. Las dos cosas. Sí, Lisisaurio. Lisisaurio. Yo si me encuentro me voy a poner Marleysaurio o Mircosaurio, se lo cedo a mi hijo. ¡Ay! Vamos, Mirko, un dinosaurio Mirko. Para vos. Así que mira atenta, que puede haber. Porque ven, miren, acá se encuentra. Hay que estar atento. Acá se ve, por ejemplo, cómo se va agrietando cuando llueve y se va. Entonces, de repente, un día. Claro, y entonces ahí es donde se permite empezar a cavar. ¡Tráeme la pala! ¡Tráeme la pala! Bueno. Estamos yendo a uno de los puntos panorámicos. En un rato vamos a ir al famoso hongo del Valle de la Luna, que es bellísimo también. Sí, también. Si no fuera... Un hongo sería un milagro. A ver, decime, sí. Hacemos los circuitos de noche de luna, con luna llena, lo hacemos en este lugar, que por este lugar se llama Valle de la Luna. Sí, porque claro. Es parecido a la luna. Es muy parecido. Claro, dice que... Yo que estuve en la luna. Yo que vivo en la luna, he visto esto mismo. Dice que viene la caravana de los autos, llega, se instala, se apaga las luces, se apaga el celular, no existe nada más que lo que refleje la luna, la luz de las estrellas y nada más, y eso se disfruta. Y dice que es casi que puedes leer un libro de la claridad. Es que acá lo que tenés de único es que tenés una, digamos, la imagen esta que parece como si estuvieras en la luna. La luna es exactamente así, por eso le pusieron Valle de la Luna. Se lo puso un periodista en el año 60 más o menos, y bueno, y a partir de ahí, uy, casi me desnucado en el Valle de la Luna. Ah, eso no está bueno. Vos ya tenés casi forma de dinosaurio, te digo. Por favor. Mi amor, forma y todo, espíritu, años, todo. Claro, están todos los compañeritos de él por acá. Sí. Si cavamos un poco, los encontramos todos. Bueno. Acá fue su jardín de infantes. Las mascotas estuvo. Claro, sí. Las mascotas de él están todas enterradas acá. Y hoy en día son estudiadas. Exacto. Eso es un viejo. Eso bueno. Por los dientes de ustedes tampoco, ¿no? ¿Qué te pasa, mi amor? Ridículo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos queda... ¿Cómo? Allá tenemos el indio dormido o el cerro morado. ¿Le ves la forma, Lizzy? Sí. No viste nada. Indio. Ah, sí, la montaña claro, toda está. Todo. Es un indio dormido. Es Lizzy esa. ¿No ves que acá? Es Lizzy dormida, ¿no? Con acá, la panza y acá todo. Está la cara. La panza de vino. Acá tenés toda la carita, ahí está todo. Y ahí está como panza. Tu embarazo. La panza, el embarazo. 1800 metros de altura y... ¡No! ¡No! ¡Es un hueso de verdad! ¿Es verdad? ¿De qué es? ¿De qué es ese hueso? De un animal actual. Casi encontramos un mircosaurio, un lisisaurio. ¡Ay, no! ¡Ufa! Pero lo cedés. ¡Ufa! ¡Ufa! Bueno. Ah, viven guanacos también, todo que podemos llegar a encontrar, porque estamos solos en todo el Parque Nacional compartiendo con ustedes esta transmisión de Telefe. Exacto. Histórica. Histórica en Argentina. ¡Argentina! 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 Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es largo el trecho hasta llegar a lo que queríamos mostrarles. Mientras llegamos, vamos a ver la siguiente nota. Exacto, parece? Me encanta. Bueno, vamos a ver, esta es la Casa de Sarmiento. Sí. Ha sido... Bueno, lo va a presentar Lizzy acá mismo en esta nota de una manera muy especial. Con un homenaje en los 30 años a la máxima diva de la televisión argentina. Y acá estamos en el centro de San Juan. Mirá, hay dinosaurios. ¡Vivo! Ay, Marley, te adoro, te deseo lo mejor, que te vaya fabuloso. Me quedaría horas hablando con vos, pero tengo que recibir a mi primer invitado. Por favor. Entonces vamos a recibirlo a él. Él es político, estadista, fue gobernador, legislador, dos veces presidente, uno de los hombres más lindos de la Argentina, el señor Domingo Faustino Sarmiento.
¡Ay, qué flaquito! ¡Qué tarada! Qué... Estamos en la casa de Sarmiento. Nació, mira, el 15 de febrero de 1811 y acá fue donde vivió. Vamos a conocer los secretos de su vivienda. ¿Se la puede venir a visitar cuando uno está acá en San Juan? Exacto, vamos. Vamos. Acá estamos en el patio de Sarmiento y de Paula Albarracín de Sarmiento. Exacto. Bueno, que nos cuenten un poquito, a ver, cómo, bueno, este es el famoso... Ombú. Buenos días, mi nombre es Marta y son bienvenidos a esta casa histórica. En el patio central tenemos la higuera, cuyo tronco y raíz tienen más de 200 años y sigue con vida. O sea, esta higuera fue testigo de Sarmiento. Sí, acá doña Paula ponía su telar muy tempranito en la mañana y comenzaba a tejer. Hay una anécdota de Sarmiento en Recuerdos de Provincia que cuenta que aún no despuntaba el alba cuando su mamá con su telar lo despertaba. Y acá están todas las mujeres, ¿no? Exactamente. Las mujeres tuvieron mucha importancia en la vida de Sarmiento. Él fue también el que le dio el pie para que las mujeres estudiaran, ¿no? Exacto. Cuando fue gobernador, él le crea la casa de señoritas y ahí es donde pueden empezar a estudiar, que hasta ese momento solo se dedicaban a los quehaceres de la casa. Como yo soy padre de Mirko, él también fue padre soltero. Él tuvo a Faustina, que la tuvo con una mujer de la alta sociedad chilena, y a los 5 años de la nena, él la buscó y se dedicó... Se vino para acá, cuando pudo venir, se vino para acá con la nena y ahí la crió. Vamos a recorrer un poquito. Bueno, acá tenemos todos los elementos, ¿no? Que son todavía de esa época, están muy bien conservados aparte. Los bordados que hacían las hermanas. Ahí también hay un gorro justamente de dormir de Domingo Faustino Sarmiento. Mira, y están la todos habitación los... donde estamos es la casa que levantó su mamá. Claro, exactamente. Cuando él fue gobernador, aparte, gobernaba acá mismo. O sea, que no había casa de gobierno en esa época, entonces él estaba acá mismo, ¿eh? Esto era el lugar. Mira, acá podemos ver lo que era el telar. El telar original. De la mamá. Y el telar original es casi impermeable. O sea, te quiero decir, con la tela que sale de ahí es casi impermeable. La historia, ¿no? Este lugar. Gobernador de San Juan y luego también presidente argentino. Presidente y legislador. Acá está la cama, mirá, de Domingo Faustino Sarmiento. Es muy pequeña, que uno no se imagina que una persona pueda entrar en esa. Sería 1,85 m, o sea, casi como yo. Yo tengo 1,83 m y yo tengo 1,91 m. La cama tiene 1,94 m. No, 92, yo entraría, pero... Por un centímetro. A ver, vamos a probar por el piso, ¿eh? Me voy a comparar acá al lado. Si yo hubiera entrado, ahí están los pies. Un poquito más de las patas los pies. Tenés que ahí pensar. Está. Sí, porque es redondeado. Entonces, claro, justo. Justo. Estaría así, medio apretadito, claro, porque él tenía 8 centímetros menos que yo. Así que perfecto. Mirá cómo se conserva perfecta la cama de Sarmiento, ¿eh? Qué increíble. Y todos los detalles, las vajillas y las cosas... intactas, todo esto es impresionante que hayan, ¿no?, mantenido todo así. Es hermoso. Divino, divino. Bueno, las mujeres eran tan importantes en su vida como sus hermanas, que él incentivaba. Exacto. También, ¿no?, el arte y el trabajo de las hermanas. Y esto es todo con todos productos de acá de la provincia. Claro, lo hizo Procesa, que era la hermana de Sarmiento, y no tiene nada, ni un químico puesto, y mira cómo se conserva. Con la temperatura de la provincia, con lo que cada temperatura que necesita cada uno de los elementos que lo componen. Ay, que, pero está más justa que me la cambiaron ustedes por otra. Es el higo, chicos, ¿se dan cuenta? Bueno, acá tenemos los elementos de cocina. Exactamente, es increíble también cómo se conserva. Ella estaba mucho tiempo en la cocina, bueno, de hecho hizo su casa, hizo todo el telar, trabajaba desde muy temprano. Una mujer que se dedicó mucho a atender a sus hijas, estar con Sarmiento también en particular. Ahí tenemos el mate, la pava. El mate es único, es súper original, mira, habría que hacerlo hoy en día, ese así. Claro, todo absolutamente artesanal. Yo no entiendo artesanal, cómo puede ser que ahora sea tan como... inteligente, sí, es una bruta bestia. No, es el higo. Que agarré. Y Paula era una de las. Es el higo de la sabiduría. Es el higo de la sabiduría. El higo de la sabiduría. Bueno, esta puerta también tiene su historia. Es una puerta original. Esta es una puerta original y es una puerta de quicio. De ahí viene el dicho, no sé si escuchaste alguna vez, me sacaste de quicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, primero ponían la puerta y después hacían la construcción. Ah, o sea, no tiene bisagra, no nada. No tiene bisagra. O sea, una vez que se rompe o se cae, automáticamente ya no tiene ningún tipo de solución. Te sacaste de quicio porque está enterrado ahí y después la construcción. Una cosa que nadie sabía. No, es el higo de la sabiduría. A ver. Y aún ahora, esto es inspirador para las puertas giratorias de los bancos. Bueno, y acá estamos en la parte de gobierno que estaba pegada a la casa, ¿no es así?
¿Qué pasa? Perdió el libro, no lo puedo creer. Y ahora... Bueno, les digo yo, entonces, es el escritorio de Sarmiento donde gobernaba, este era el lugar donde se firmaban las leyes y todo, ¿no? El higo, busquen el higo. Maravillosa, ¿eh? La casa de Sarmiento, la historia argentina. Y estamos acá con mucho viento, pero vamos a llegar a mostrarles algunos de los lugares durante el programa. Para que no llegamos a todos porque son muchos, ¿no? Claro. Vamos a mostrar imágenes igual para que vean después un clip con todas las cosas que hay acá. Bueno, hay también mucha fauna acá. Fauna, el guanaco, que además como no se puede cazar, por suerte, hay muchos, 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 se pueden ver por todos lados y cuando pasan los autos se posan para las fotos, son divinos. Claro, están acostumbrados a la gente, ¿no? Claro. A que uno venga y los alimente. Escorpión. Escorpiones. El escorpión, mamá. El escorpión. Es como la joma, según la ocasión. El escorpión, mamá. El escorpión. Vos tenés que te reír. Vos tenés que te reír. Bueno, y ya estamos llegando al lugar que es la cancha de bocha. Lo que tenemos que explicar a la gente es que todo lo que hay acá son sedimentos, claro, de la laguna, que después, digamos, todo esto, cuando se movieron las placas de la cordillera de los Andes y surgió toda la cordillera de los Andes, más o menos hace unos 100 o 150 años, millones de años atrás, surgió la cordillera y todas esas placas hicieron que toda esta parte, que era una selva y el lago, todo desapareciera. Entre ellos un montón de dinosaurios que se los chupó para adentro, que son los que se van encontrando y van emergiendo cada tanto. Y después quedaron sedimentos, que también con el viento se van, ¿no? Se van cambiando. Modificando, cambiando, y lo que en esta particular que estamos hablando de las bochas, mucha gente se pregunta si solamente aparecen acá. Las bochas es prácticamente como los restos fósiles, pueden aparecer en cualquier lado, porque se supone que cuando se secó esto que vos contabas, el agua cuando se va, algún bichito muere, empieza a rodar por el viento, y eso se empieza a secar, a pegarse todas los minerales y a formarse. O sea que dentro de esa bocha hubo vida en algún momento. Claro, o sea, todo, si uno rompe todas estas bochas, vamos a encontrar animales que son también algunos viejísimos, claro, ¿no? De 100 millones de años. 200 mil millones de años. 200 mil millones. No, pero... inflación, es a precio dólar. 250 millones de años atrás o por ahí, ¿no? Estamos hablando de Triásico. Esto es un lugar único en el mundo porque es el único que te muestra el Triásico, justamente así abiertamente, que uno puede encontrar. Ay, somos tan cultos. Es increíble. ¿Cómo? Estás cada vez más Chewbacca. ¡Chewbacca, Chewbacca! O Tina Turner, puede ser. ¿Lo dije bien? Lo dije bien, lo del bichito que se... Ah, muy bien. Divino. Solo dije 200 bueno, miles millones de diferentes teorías. ¿Cuál es la otra teoría? No, son bochas. ¿Qué? Ah, no sé, ponen dudas acá. No, pero es hermoso. Miren lo lindo que es todo, y el sol y todo. Pero bueno, el más famoso es el hongo. Ahora vamos a ir yendo para allá y vamos a ver si encontramos restos fósiles, ¿no? En los lugares donde se encuentran. Venimos por nuestro resto fósil. Bueno, y ahora llega el momento de meternos en una bodega aquí de San Juan, donde uno puede ir y hospedarse también, que se llama Jansón, y uno puede ir y quedarse ahí a dormir y sos parte de ese lugar como si fuera absolutamente tuyo. ¿Estás lista? Fabuloso. Hemos llegado a Pedernal. Exactamente, a la bodega donde podés dormir. Vamos a entrar, vamos. No hay nadie. Ay. Ay. Mira que acá estamos. Hemos llegado a Pedernal, un lugar soñado. Miren lo que son estas montañas. La puerta acá, está tratando de trabar la puerta y no puede. Ahí está, muy bien. Es increíble. Bueno, porque aparte este lugar uno lo puede alquilar y te quedas acá como si fuera tu casa. Claro. En el medio de las montañas, Jansón se llama el lugar. Exacto. Te dejan la llave ahí debajo de una piedra. Ay, buenísimo. Vamos a ver si la... No, esta. Esta. No. Y se la tiraron al viejo. Esta. No. No. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ay! Ay, acá está. Bueno. Qué casualidad. A ver. Qué casualidad. Ensangrentado toda la producción. Cuidado con la escalera.
¡Corramos! Queremos ir más rápido. La propiedad es muy linda, ¿eh? Ay, la perdí verdad. La llave. Sos una tarada. Tiene habitación. Ay, se me salió el foto. Bueno, vamos a ingresar y a conocerla por dentro, pero es un lugar bellísimo. ¡Para acá! Ahí está. Ay. Hemos llegado. Si las cámaras nos acompañan. Hola, de la cerrajería. Bueno, mira, nos están esperando una comida deliciosa. Espectacular. Vení, vamos a mostrarles un poco la casa. Vengan para acá. A ver, vamos. Mira, todo esto uno lo puede tener alquilado para uno. Sí, mirá los libros. Son cuartos divinos, como antiguos. Es como una casa de campo. De verdad. ¡Ay, qué divino! Mirá. Mirá qué lindo. Y tenés ahí pileta, de todo. Mira, pileta, tenés de todo. Acá te quedás a dormir, te levantás, desayunás, te almorzás. Y vivís vida de campo. Vivís vida de chupás, todo lo que quieras. ¿Vamos a ver los viñedos? Vamos. Mira lo que es esto. ¡Ay, es un sueño! Los viñedos, mira, es increíble porque puedes tener todo esto para vos. O sea, tenés bueno. Todos los viñedos, todo. Muchas claro. Gracias por haber venido a mi finca. Ay, te agradecemos. Ay, divino. ¡Zoilo! Un cuarto de uva para hacer un tintillo para los invitados. Soy Lo. Y acá puedes jugar a ser Laura Ingalls. Ay, sí. Viste que se caía ella. Venía así corriendo. Ah, no, era la más chiquita, se cae. La más chiquita. Claro. ¡Au, au, au! Che, quede mejorada esta Laura Inga. Bueno, adentro está la bodega y está el dueño y todo. Y tiene los barriles que podemos tomar directamente del barril. ¡Vino! ¡Vino! ¡Vamos! Y ahora... producción no va a tomar vino. Esto es para nosotros. Claro, esto es para nosotros. Muy exclusivo. Ahí está el dueño, mirá. El dueño. Hola, señor. Hola. Qué hermosa. ¿Cómo anda? Vamos para allá. Vamos sí. Así charlando. Mirá que estos vinos tienen 100 años, esta botella. Oh. 100 años de estar acá. Bueno, y esto son todas, tenés todos así los barriles de la bodega. Exactamente. Bueno, acá es donde tenemos la crianza de nuestros vinos, que es a donde maduran después de un tiempo, dependiendo del varietal. Bueno, va a botella y por supuesto después a su comercialización. Claro, está buenísimo que sea en barril así, porque no todo el mundo lo hace de esa manera, ¿no? Sale el gusto distinto también. Exactamente, le aporta unos taninos y unos aromas totalmente diferentes y aparte le da una madurez a los vinos que... La vista es divina, la verdad, todos acá es hermoso. Claro, porque como está elevado, ves todo el viñedo así para atrás, mismo estás comiendo acá, que ese es un placer. No somos mucho de tomar vino nosotros, no, pero vamos, por esta vez... Vamos a hacer una excepción. Lo hemos hecho por vos. Vamos a hacer la excepción por ustedes. Les vamos a dar de tomar estos vinos desde barrica. Ah, no, tomar perfecto. Directamente del barril. Bueno, a ver cómo se hace. ¿Ese coso chupa? Esto sí. Esto... ¿Cómo vos? Extraemos... El lisi. Esto es lo que se llama la pipeta. Pipeta lisi. Por supuesto. A ver, dame tu... Ay, qué bueno, mirá. Salud. Así que yo vamos lo tomé. A aprovechar ahora y les vamos a dar... Un certificado. Lizzy Taglia. Oh. Tenemos embajadores del vino San Juan. El certificado o barra borracha. Claro. Acá tenemos. Bueno, es importante porque no creo que nunca te recibas vos de abogada. Por lo menos te recibiste borracha. Ahí está. Sueño cumplido. Está el bisabuelo mirando con mala cara. Porque... No, mirá lo que está haciendo. ¡Pedazo de bestia! ¿Qué estás haciendo? Estás chupando de a pipeta. Estás clavando un barril entero. Te van a sacar... Una vez que te recibís de algo, te lo van a sacar. Mi amor, esto no me lo puede sacar nadie. Borracho oficial. Es bien rico. Tengo que sacar los zapatos porque estamos avanzando. Sí, pero voy a irme muy enérgica. Mirá lo que son la vista. Mirá ese rojo con ese blanco. No se puede llevar. No se puede llevar cosas de acá. Bueno, ustedes saben que acá se hicieron muchas películas, entre ellas Highlander, por ejemplo. Ah, sí. Y muchos, digamos, que quieren mostrar como que está la luna, porque, por ejemplo, esto da luna, si claro. Mostrás para allá, viste, son así como lo mismo que se vio la luna. Entonces, por ejemplo, unos chinos vinieron hace poco a hacer una publicidad, pusieron un cohete como de astronautas,
que la publicidad era de celulares. Claro, como si fuera que están en la luna, claro. Claro, que el celular todavía tenía también señal en la luna, claro. Entonces, bueno, eso es lo que, el hecho de tener esta escenografía única ayuda para eso. Vale. Pero bueno, estamos yendo a ver si vemos algunos de los restos fósiles de los dinosaurios, se los mostramos a ustedes. Vamos a ver ahora el Museo de Arte Moderno de San Juan, que es increíble. Dos genios de la cultura somos. Dos, no se lo pierdan. Estamos armando el comienzo de la nota y esto puede salir mal, porque queríamos hacer como que yo me la encuentro, pero no sabe ni subir una silla. Todo para apostar la cola es. No salga de acá porque van a pensar que es Pato Luzú. No, mi amor. ¿Lo viste cuando? Es una obra de arte, homenaje a Pato Luzú. Estoy acá caminando por las calles de San Juan y de repente me encuentro con esta diosa tomando sol. ¡Lizzy! ¡Ay, un oasis de San Juan! Mirá, pero sentate, tráete la silla. ¿Pero qué estás haciendo? Es una obra de arte, pedazo de bruta. Estamos en el Museo de Arte Moderno. ¡Ay! ¿De acá? Esto es una obra, ¿ves? ¡Ay! Dice, la vida es dura, pero no tanto. Te entiendo. Esa frase la tiró la silla. La vida es dura. Cuando me senté empezó a escribir. Se empezó a escribir solo. Bueno, estamos acá en el museo. Acá tenemos al director. ¿Es el director? Hay director. Por favor. Pero no es presidente de la nación ni gobernador. Pues nosotros venimos encontrándonos con gobernador y siempre su alteza. Con la reina de Mendoza, ¿te acuerdas? Bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, perfecto. Encantado de recibirlos y tenerlos acá en la provincia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hay un... Todos lados querían vino. Bueno, estamos en el Museo de Arte, que es muy importante. El único problema que tenemos nosotros es que ya hemos ido al Museo de Arte en Capital. En contemporáneo, en Cava, y no nos ha ido muy bien. Llegamos al Museo de Arte Moderno, bueno, así que vamos a ver de todo, vamos a ver la Gioconda. ¿Está la Gioconda acá? Hay un bar ahí. La Gioconda. Hay un bar. Un museo donde hay más de 500 obras. ¿Cómo sabes todo eso? Es inmenso. Acabamos de entrar. ¿Qué sabes? ¿Qué es eso? Eso me hace acordar algo. Dejen de reírse, chicos. Estamos más en Ámsterdam, terminala. Se me está saliendo el zapato. Estamos en, no tienen compostura. Que conste que che, después me lo van a pedir los míos o míos. Sí, en esta zona el pop se pone más crítico. Porque tenemos. No te olvides. Porque repite lo mismo que. No, pero lo dice él y suena bien. Lo dice ella y suena un desastre. Porque el pop latinoamericano no tiene. Si alguien habla, lo metemos, porque no sabemos nada, somos dos brutos. Chicos, esta es Latinoamérica, las reservas naturales del futuro, unida o sometida. Ah, o sea, básicamente leíste lo que está escrito ahí abajo. Pero basta. Todo lo que tiene que ver, ay, no puedo más, me distrae mi chacleteaje. No. Pero hoy venimos muy inteligentes. ¿Eso es así? Sí, yo lo que sé es que empieza la con Franklin, Sarmiento y la hermana, ¿o no? Por supuesto, sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Epa! Estudió antes de venir, está perfecto. Esto es googlear. Sí, por supuesto, Franklin Rawson es uno de los precursores de lo que es la pintura en el siglo XIX, retratística, junto con Procesa Sarmiento y Gregorio Torres, que son los referentes a nivel nacional también. No, porque favor, repite todo lo que digo yo. No, porque repite todo lo que digo yo. No, somos dos tarados, perdón. Pero sí, no, ya estamos avisados, ya sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, entonces no hay ningún problema. Y siempre me dijeron, dales la razón, así que... ¡Ay, acá está la silla de Maradona! No te puedo creer. ¡Ay, qué emoción! O sea, la plegás así y lo llevás. Acá tenés todo el proceso hasta que llegás a la placa cerrada, digamos. Así lo vas pasando. Exactamente. Y acá tenés a Maradona en el Mundial, besando la Copa Argentina. ¡Espectacular!
Esto es una calabaza, digamos. Claro, están los diferentes procesos y cómo se va adaptando a diferentes materiales, ¿no? Algunos son como botellas, como la botella para preparar el Fernet, ¿no? La que se corta, y otras son por ahí las cabezas del Papa Francisco. Este es el molde y vos ponés la calabaza adentro. Va creciendo. Va creciendo y va adoptando la forma de la estructura que es un plástico termoformado. Claro, después lo haces mate. Mate. ¿No le llevaron uno al Papa Francisco? Hay que llevárselo. Sí. Ah, podemos hacer uno de Lizzie. Se lo tenemos que llevar. Les tenemos que sacar hoy la copia de la cara. Dale. No, deja. ¿Tenés la de Star Wars de Chewbacca? Es lo mismo, te ahorras el molde. El carro parrilla. ¿Sabés hablar vos? Pará. El carro parrilla. Toda la producción está al mismo nivel que la conducción. No. ¿Cómo? ¿Pasa ya con el asado? Fíjate que no se escucha. Estamos hisopados. Estamos hisopados, así que le podemos... ¡Oh! Está intervenido, ya es una obra de arte. No. Colección Arte Moderno 2021. ¡Palma! Pa, parababá, parababá. ¡Diosa! Ella es... Muy bien. ¡Ahora vos! Te muestra lo que usa Chewbacca ahora esta vos. Temporada. Pensé que me iba a empujar, por eso me agarré. Porque tiene tanta maldad. Estamos entrando acá a otro salón. ¿Este salón qué es? Esta es la Sala Artistas Plásticos Sanjuanino, Sala 3. Bueno, por un lado hay acá como objetos. ¿Te parece tu mesa de luz? Más o menos, sí, yo soy así desordenado. Pero bueno, en este caso está ordenado, pues está ordenado por color. Y acá, bueno, tenemos fotos. Marley 360. Igual, poné la foto, compadre. ¿Sabés que lo peor de todo? Que sí. En una época yo usaba el pelo así. ¿Qué te ha inspirado en vos? No, pero si compara con la foto de 360, ¿sabés quién fue la que fue Tete Custarón? Yo lo he contado, para que se me la cruzó en un pasillo del canal y me dice, Marley, nos acabamos, no nos conocíamos, era como ahora que festejamos los cumpleaños con Susana. Me dice, ¿te puedo decir una cosa? Sí, te queda horrible el pelo así. Córtatelo. Pero yo me quedé medio porque no la conocía, ¿viste? Claro. Entonces digo, la había visto una vez nada más. Y me quedé pensando, digo, tienes razón, fui y me corté el pelo. Sos vos, parada en el espejo. Mirá esta obra de arte. ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¡Qué horror! Te muestran lo peor de la naturaleza. Está bien. Para naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Ay, qué cosa. Es interactivo, le puedes pegar. Acá estamos viendo un montón de pinturas, esculturas divinas. Vos tenés toda la información al respecto. Yo tengo absolutamente toda la información. Roosevelt se ha inspirado muchísimo en lo que tiene que ver con la historia de Mendoza en sí. Y estamos también, en San Juan. San Juan. Es una tarada. Se quiere hacer venía, la serie. Venía bien hasta que se equivocó de provincia. Yo no puedo creer, después de que me encontraron a mí en una obra de arte, la encontramos a Lizzie posando y allá está su pintura. Es increíble. Es igual. Está pintada. No, pero de verdad, muy parecida. De Paula. De Paula, de 1980. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué linda! Tenías un mal lejos. Está muy bueno el museo, ¿eh? La verdad, felicitaciones. Y muy interesante. Creo que salimos un poco más cultos y quedamos mejor parados que la otra vez. Quedamos muy bien, así que muchísimas gracias, señor. No. Y se tiró la risa, su señoría. Estamos llegando al lugar, ¿eh? Miren lo que es esto. Impresionante, este es como lo característico de acá. ¿No? Cuando uno dice Valle de la Luna, es el hongo, que ahí lo vemos cómo se fue formando de manera natural y también siempre está en peligro de caerse con el momento. Ahora vamos a ir más cerca para que lo vean. Queremos mostrarle también lo que es el museo. Acá tenemos imágenes exclusivas de lo que es adentro, que se ven los fósiles que se han descubierto acá, que son todos de 250 millones de años atrás, ¿no? Claro, como decíamos. El museo está inspirado en un paleontólogo, William Shell, creo que se llamaba, que fue el que descubre todo y que ayudó a que esto sea patrimonio nacional, que esto sea patrimonio de la humanidad. Provincial, claro. Patrimonio de la humanidad. Así que y está su corazón hasta acá como era el deseo de él. Totalmente. Bueno, vamos a hacer trekking en la quebrada del Sonda y ya estamos de vuelta y vamos más cerca del hongo. Vamos. Estamos en la quebrada del Sonda y mirá, ¡ay! Allá arriba está la cabeza del indio. ¡Ay, vamos! Tenemos que llegar.
Tenemos que llegar hasta allá, pero es una tarea. Qué linda. ¿Y dónde están las camionetas para ir? Que me encanta. No, esto es trekking. Es una zona de deporte. Le están agregando un montón de deportes a esta zona. Y vamos a hacer todo trekking. ¡Para arriba! ¡Ejercicio! Ya se había cansado. Bueno, ¿estás lista para el desafío? Pero súper. Vamos. Llegó el momento del ejercicio. ¿Estás contenta? Estoy súper feliz. Están acá con nosotros. Hola. Hola, muy bien. Anita. Muy bien. Bueno, acá estamos para hacer un trekking en la Quebrada de Sonda, en San Juan, departamento Rivadavia. Sí, este es el límite con Rivadavia y Sonda. Vamos a hacer un circuito que se llama Los Siete Caminos. Está lleno de cuevitas, como pueden ver. Y si nos dan las piernitas, vamos a llegar a la cabeza del indio. ¡Sí! Obviamente, vamos a llegar. Está buenísimo. ¡Vamos todo la cabeza del indio! ¡Vamos todo la cabeza del indio! ¡Somos todo de Telefe! ¡Somos todo de Telefe! ¿Parecido él a quién? ¿A Joy Clooney? Ya le llegó la carta de documento de George Clooney a ella. Lo que te hace el viento Sonda, ¿eh? Lo que te hace. En una cueva, la verdad que hacía contraluz. Yo puedo decir que trabajé en Star Wars con Chewbacca. ¿En serio? Sí. ¿O lo decís por mí? No, no. Ah. Jamás, perdón. No. Bueno, hay que respetar siempre los lugares y las bellezas argentinas, ¿no? Exacto. Hay que aprender a no tirar residuos, a cuidar el planeta, la naturaleza, los paisajes, a cuidarnos entre todos. Y en especial en Argentina, que somos muy, viste, a veces, ¿no? Respetar sí. las reglas, de viste, ir más rápido que el otro, de sí. tirar las cosas de cualquier lugar. Hay que respetar todo eso. Eso, hacerle caso a la guía, tratar de mantener el orden, el equilibrio de la naturaleza. Bueno, acá es un lugar donde se hace trekking y van a hacer también una tirolesa para ir de montaña a montaña. Así wow. que es un lugar hermoso para recorrer. Muy. Bueno, hablando de la guía, está por allá, vamos. Pasamos. ¡Profe, ¿puedo ir al baño? Pesados. Los peores alumnos de trekking de la historia. Ay, la vista es hermosa igual. Ay, es divino, ay. Vale la pena. Me pica, ahí, mirá, hay un escorpión. El escorpión, mamá, el escorpión. Basta. Es como la goma, según la ocasión. Ataca por la cola. No, mira, tiene agujeros. Ay, qué lado. No tengo protector. Estaba agujereada. Qué impresión. Pero usted no es el señor que recién nos enseñó. Esto es arte, es como cuando fuimos al Museo de Arte. La intervenimos la remera, le queda mucho mejor. Ustedes viven a cero, sí, ustedes viven en Buenos Aires. Nosotros estamos a 700 metros acá. Por eso. Un poquito, por eso están un poquito aquí. Me queda re bien la remera al final, mira. Intervenida queda mucho mejor. Desfila en la Quebrada del Sonda. Muy bien. Qué divino, epa. Bueno. ¿Falta mucho o ya llegamos? Se sienten más agitados. Elonguemos un poquito si seguimos. No falta mucho. Vamos, eso. ¡Ah, viejo asqueroso! ¡Ay, se cagó! ¡Asqueroso! ¡Es un asqueroso! ¡Asqueroso! ¿Hay un sonda para allá ahora? Ahora el sonda no viene nunca más. Se está martillando los árboles. Sí. Tratando de llegar a la cabeza del indio. ¿Lo vamos a lograr el objetivo, Lizzy? La cabeza del indio. Estoy viendo una cabeza de indio, te digo. Lo lograremos. Que son hermosas, ¿eh? Alucinantes. Un vientito que está fresco, que está lindo, tomamos agua, todo. Pero bueno, ahí viene la profesora, ¿qué hacemos? Ay, todavía tenemos que seguir. Falta un poquito más. Llegamos a la cabeza del niño. Pero mira qué hermoso todo. Es bellísimo. Bueno,
helicóptero acá. Vamos, vamos. Fácil bajar la curva abajo, así la gente se puede sacar la foto. ¿Ya llegamos? ¿Está la cabeza del indio? Falta un poquito. No. Falta un poquito. Allá está, no la vemos desde acá. Ah, ni se ve todavía. Pará, pará. ¿Se ve? Escuchame. Le decimos que vaya lleno ella. ¡Anda! Vos andas yendo y nosotros te alcanzamos. Ahí te alcanzamos, ¿eh? Los espero allá, los espero allá. ¡Somos ¡Ahí vamos! ¡Espera arriba! ¡Ahí vamos! ¡Ahí, espera! ¡Qué genia! ¡Ya estamos saliendo! ¡Uno, dos, chicos, alcancemos! Se me ocurrió una idea, espera. Voy a buscar acá. Cabeza del indio. Acá está. Cabeza del indio. Saquémonos una foto. Una foto. Así, una foto, así. Y así, con actitud ganadora, con actitud ganadora. ¡Llegamos! Ya está. Vámonos. Sacamos la foto. Pedí un Uber. Pedí un Uber. Bueno, estamos cansados. Cansados de caminar, pero también cansados, pero muy emocionados con las historias que nos cuentan. Hay muchas historias de amor, gente que tira sus cenizas, su último deseo es tirar las cenizas acá. Totalmente. Hay parejas que han venido, por ejemplo, no sé, dicen en los años 70, que es cuando se formó, digamos, como parte, como un parque provincial, y entonces venían del año 70. Y bueno, falleció la señora, entonces había pedido tirar las cenizas en este lugar, claro, y quedarse eternamente acá. Y cada tanto viene su esposo a visitarlo y ya recorre solo el camino, ya ni lo acompaña en la tecnología. Lo que es el fondo, yo no sé si se aprecia, imagino que sí, en cámara, sí, lo que estamos viviendo. Imposible. El rojo ese, mirá lo que es ese rojo, todo el hierro oxidado, y allá está el famoso hongo. Vamos a acercarnos de a poquito. Mientras vamos caminando hacia ese lugar, tenemos miedo que se nos termine el programa, ya llega Masterchef en un ratito. Ya llega Masterchef, falta nada. Dale, de eliminación. Bueno. Ay, estamos agotados. Queremos contarles que ahora vamos a ver una nota también muy emotiva que tiene que ver con la difunta Correa, ¿no? Exacto. La difunta Correa, ese pachecito, y ahora también tienen astronomía. Vos podés ir ahí a sacarte unas fotos especiales porque es uno de los lugares donde mejor se ve el cielo y demás. Entonces tienen también ese servicio de astronomía incorporado a la gente que vaya. Tuvimos el privilegio de estar también con el lugar todo para nosotros. Todo, ¿eh? Todo para nosotros, muy emocionante. Un lugar con energía única, mira. Si uno habla de San Juan, hay que hablar de la difunta Correa. Y acá estamos en una situación hoy de privilegio para nosotros, porque estamos acá como solos, pero siempre generalmente esto está lleno de miles de personas. Exacto. Vienen 1 millón de personas por año. Wow, impresionante. Y hay fechas, a pesar de que vienen durante todo el año, hay fechas muy particulares, como de Semana Santa, las vacaciones de invierno, el Día de los Camioneros. Bueno, este es el lugar, ¿eh? Acá descansan los restos de la difunta Correa. La difunta Correa, que es una santa popular. Claro, sí, sí, totalmente. Que es elegida por la gente, claro, no por la iglesia, pero la historia es Ediolinda, su marido, no se sabe si fue reclutado. Entonces ella quería seguir a su marido. Ella estaba siendo acosada, aparte. Por un comisario, entonces decide emprender un viaje cruzando todo el desierto y muere deshidratada. La encuentran y el primer milagro que dicen que es que encuentran ella muerta y el bebé vivo, que supuestamente ella seguía dándole... Estaba tomando el pecho de la madre, y como vemos ustedes la imagen, como la encontraron. Claro, y ella la entierran acá y el bebé es obviamente... Exactamente. Encantado. Los restos de ella están acá, justamente. Exacto. En este lugar. Ella falleció en 1840 y ya llevan, digamos, 80 años de la gente viniendo a este lugar y a dejarle ofrendas y todo. Ahí, por ejemplo, acá los camioneros vienen y dejan también cintas rojas, por ejemplo. Cintas rojas como también símbolo de protección para el viaje y de su agradecimiento. Y allá hay como unas marcas también que la gente dejó, unas chapitas, chapitas, ¿no? Chapitas que son partecitas como réplicas de parte del cuerpo donde son las dolencias. Claro, por ejemplo no acá, mira, toda esta caja está llena de chapitas. Claro, de una la gente. Pierna, el pecho. Claro. Entonces después trae la réplica de lo que... De lo que le estaba doliendo y que se curó, de acuerdo a lo que pidió. Pero bueno, vamos a ver, hay un montón de capillas, vamos a recorrerlas. Vamos. Y hay cosas de famosos también, ¿no? Cada capilla tiene un tipo de donación distinta, ¿no? Esta, por ejemplo, son todas las casitas
que la gente ha dejado, ¿no? Claro, que la gente vino acá pidiendo para poder tener su hogar y después pudo cumplir. La difunta Correa le cumple la promesa y ellos le traen después la réplica de su casita. Camila, hay muchos premios que... logros deportivos que han... porque mucha gente viene a pedir, obviamente, por ganar una copa o, claro, un triunfo y demás. Y acá hay de todo esto. Mira la cantidad de premios. Y algunos gigantes, mira lo que son esos premios. Este es más alto que yo, este. Por favor. Sí, sí. Del año 2006. Mira lo alto que es el premio, no se puede creer. Se ganó todo. Claro, claro. Ah, esta justamente es de los camioneros. Mira acá. Acá dice Sindicato de Camioneros. En general, ¿no? Están todos los camiones. Wow, vos que te gustan los autos tanto y coleccionás autos, se los llevaba ahora yo. Era una bestia. No te afare nada. Mirá lo que sé. Claro. Pero mirá lo que hay acá arriba. Mirá lo que son los tamaños. Ay, Mirko, llegamos a traer a Mirko acá. ¿Sabes qué? No lo sacábamos más. Se quería llevar todos estos autos. Aparte, están hechos a mano. Mirá, están hechos de madera. Debe ser réplica de lo que han logrado ellos, pero increíble, hermoso. Los vestidos que vemos ahí, la gente puede usarlo, o sea, la que no tiene para tener, para un vestido puede venir acá y usar el que está donado, pero después lo tenés que, digamos, devolver. Bueno, acá estamos en el museo, ¿no? Donde dejan las cosas, digamos, que ha dejado la gente durante los años. Hay de todo, ¿eh? Hay radios antiguas, hay todo tipo de elementos. Mira, un órgano han dejado. Todos los vestidos, mirá los vestidos que hay. Motos han donado, mirá lo que es esto. Muchas gracias a Difunta Correa de Río Gallegos. Le han traído la moto y le han dejado la moto. Pero que acá está la, mirá. La camiseta de Lionel Messi traída por Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Mirá. Mirá, acá tenemos de Monzón. Ahí tenemos. Por haber obtenido el título de campeón mundial ante Nino Benvenuti en Italia, donó después el shortcito que él utilizaba, ¿no? Los guantes también, acá están los guantes. Y Sandro, por haber obtenido los órganos para su trasplante, ahí donó, mira, la toalla. Esa fue una toalla utilizada por Sandro, ¿eh? Bueno, este es el poncho de Ceballos. Exacto, el primer promesante. Cuenta que se le habían escapado todas las vacas con una tormenta. Él le pide donde estaba la difunta Correa y a la noche aparecen todas las vacas juntas. Entonces ahí es después, él le trae el poncho y además le construyen la primer capilla. Bueno, la gente acá deja donaciones de dinero. Entonces yo se lo paso. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Vamos a ayudar. Esta se lo guardó, se lo guardó en la mano. Ponelo. Ahí está. Muy bien. Mostra la mano. Bueno, y viene gente de todo el mundo, ¿no? Exacto, deja sus patetes, sus chapas. Esta es la entrada, mirá, está lleno de cintas y donaciones, llaves también. Que dejan de sus casas. Mirá, patentes que son de otros países. Esta de Nueva York. Entonces hay gente realmente creyente de todas partes del mundo. Y lo que decíamos, ¿no? Nosotros estamos acá en este momento, que es como una especie de privilegio, estamos teniendo todo el lugar para nosotros, sí. Pero generalmente esto está lleno. Tenemos imágenes de lo que es con la gente, ¿no? De la cantidad de gente que viene, generalmente, claro, para que vean lo que es este mismo lugar, pero colmado de gente. Y en este mismo lugar donde estamos nosotros subiendo, hay gente que sube por la promesa que hace de distintas maneras, ¿no? Exacto. Si mal no tengo entendido, son 70 escalones hasta el primer oratorio. Claro. Y algunos suben de rodillas, otros suben de espalda y van yendo, porque son las promesas que hacen, ¿no? Claro. Que dicen, voy a subir de espaldas hasta arriba. Y bueno, la verdad es que es... Si miren la imagen de todas estas casitas ahí. No, es impresionante. Bueno, este es el lugar, es la piedra donde han encontrado, claro, a la difunta Correa. Y acá es donde viene la gente a prender velas, mirá. Y en general esto está todo, no se apaga nunca, entonces uno viene y ya va prendiendo de otra vela que ha quedado y a veces es como está lleno de cera. Sí, es más, dicen que la cera va cayendo para el otro lado, se va atrás y lo juntan y a veces hacen obras de arte, claro, y demás recicla. con lo demás. Bueno, este fue el lugar, por eso hicieron la cruz acá, es donde la encontraron a ella. Y mirá lo que es el paisaje también, ¿no? Todas las montañas sanjuaninas ahí atrás que queda hermoso. Vamos a prender. Bueno, ahí dejamos también la botella de agua. Acá se deja la unas flores, sí. Y vamos a también a prender una vela. Ahí está. Le voy a pedir algo.
correa, flores, hemos hecho nuestras donaciones. Y bueno, nada, un lugar muy especial, con una energía muy especial, ¿no? Hermoso. Donde la gente viene a cumplir sus deseos. Bueno, miren lo que es, puesta el sol acá. Este es uno de los puntos más famosos de la Argentina. Sí, increíble, y además este horario es el mejor porque se ve bien nítido. Si no, después durante otros días se ve como más lavadito todo. Es un lujo estar acá. Mirá lo que fue haciendo la erosión del viento. Estos son todos sedimentos que estaban abajo, imagínense, hace 250 años, hace millones, por eso, 250 millones de años, y ahora lo tenemos acá, mirá, de esta manera. Bueno, vamos a ver esta última nota, ya empieza MasterChef. Ahora en un ratito abrimos el champán y vamos a festejar este 2021 también, que vamos a vivir con mucha energía. Con mucha Hay que olvidarse energía, el COVID, de todo, 2021 todo, va a ser empezar genial. De nuevo. Exactamente. Bueno, nos vamos a ver esta nota que tiene que ver con deportes acuáticos que hemos hecho aquí en San Juan. Miren. ¡Basta! Hacé la grulla. ¡Basta! ¡Vaya con security! Vaya continuidad. No, miren, miren, el trato. Ah, ¿está grabando? No, genial. Ah, no. Estoy grabando. Queremos agradecer. Sin los productores, sí, este programa no sería posible. No, podría ser. Gracias. ¿Cortó? ¿Cortó? Llegó el deporte. ¡Ay, exactamente! ¡Lo tuyo! ¡Ay, es lo mío! Bueno, esto se está moviendo. Tenemos Bastante. Que pasar... ¡Ay! Bueno, hola, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? Esto, de ahí a ahí. Vamos a pasar el muelle, el bote, y después vamos a ir al catamarán. Bueno, exacto. Yo una vez, tengo un trauma, cuando tenía 15 años, ya lo conté esto varias veces, me fui a subir a un bote, de un bote a un barco, y me puse la pierna así y se empezó a abrir, se empezó a abrir y quedé como Nadia Comaneci, así, pero bien estirada, y me terminé cayendo al río. Y quedé muy traumatizado. ¡No! Bueno, ya pasó. Bueno, vamos a pasar. Ahí se mueve mucho. Ay, no. Déjalo quieto. Ay, espera que no puedo pasar la pierna. Ahí son ustedes, pedazos de tarado, no que mueva. Lo están sacudiendo el coso. Y llegamos acá al punto negro donde vamos a hacer una excelente excursión en Lisi por el mundo. Es muy importante tener en cuenta que mi programa acaba de empezar y seguramente ya estoy premiada para los Martín Fierro. ¡Ay! Parece que hay pulpos. Veo muchas manos. ¡Ay, Marley, Marley, Marley! ¡Ay! 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 Menos mal que dijo, pasen cancheros desfilando. Desfilando lo dijo. Bueno, de última vez se tira a rescatarte. Ay, sí, entonces. Ay. Sobrevivimos. Nos dan un... Toma, ponételo en la cara, que no se te vea. Ay, no me entras. Capitana, ¿hacia dónde estamos yendo? Ay, estamos yendo hacia el catamarán. Así que vamos a disfrutar de una experiencia única. ¿Vos sos la capitana? ¿Eres tu asistente? Es mi marido. Ah, es tu marido. No sabía, ¿están casados? Lo que pasa es que teníamos la luna de miel, salíamos anoche, pero como venían ustedes, los decidimos esperar. Es historia de amor. Sí. ¡Ay! ¡Ay, amor! ¿No era tu marido este? Pero mi cuñado. Que se saque todo hasta la tanga, que se saque. Esto es acoso al pobre capitán del barco. No es acoso. Pero... Sí. Es información. Es información. Y estamos en Punta Negra. Exactamente, y estamos acá recorriendo el dique, un agua espectacular. Ahí ya se ve lo que es la compuerta del dique. Este es uno de los tres diques. Van a construir un cuarto dique en San Juan para proveer también agua de riego para todas las plantaciones que tiene. Agua de riego y energía. Claro, porque tiene un río, y el río, bueno, este es el agua que se ha acumulado, ¿no? Que es agua de hielo y demás. Acá, ¿cuánta profundidad hay? Ciento y pico. 150 metros de profundidad. Y hay algunos deportes que se pueden hacer, como kayak, y también se puede hacer eso de
de remo con el, la tabla. Exacto. Me parece que te va a ir muy bien. Ay, me va a ir bárbaro, me encantaría probar. Vamos. Este verano San Juan te espera para vivir un viaje inolvidable. Vení a sentirte en otro planeta en el Parque Provincial Isigualasto y a descubrir la belleza de los parques nacionales San Guillermo y El Leoncito. Deslumbrate con los cielos más increíbles de Argentina, disfrutá de las montañas y los ríos, animate a practicar deportes extremos o recorrer los Andes a caballo. Y entre una aventura y otra, disfrutá de la cultura, las tradiciones y todo el encanto de esta provincia hermosa. Eso sí, si vas a viajar en auto, maneja despacio. Y cuando visites áreas naturales, no dejes basura. Y disfruta la fauna sin molestarla. Todo esto es parte de La Ruta Natural, el nuevo programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que te invita a recorrer Argentina para descubrir y disfrutar de nuestra increíble naturaleza. ¡Ay, me dio electricidad! ¡Ay, me tocó el culo! Empezamos los deportes. Exactamente, como si esto fuera poco. Hacemos deporte. Hay cosas que estamos haciendo. Bueno, esto se llama, ¿cómo se llamaba esto? Big Soup. Es una tabla gigante. Pero es de aire. Es de aire, ¿no? Es inflable. Yo pensé que era de telgopor. Es inflable, entonces puede entrar un montón de gente y podemos ir a remar. Y los chicos, que los vemos con la cámara que está más atrás. Con la cámara 2, porque tenemos cámara 1, 2, 3, 5, 8, 43. Y bueno, la grúa, todo. La cámara de atrás puede mostrar que los chicos, están Mariano y acá el pollo, están en una... Ah, esto no veo. No sabía. Bueno, están en un triciclo de agua. Así que bueno, son todos deportes que se pueden hacer acá en San Juan. ¡Vamos! 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 ¿Hiciste kayak alguna vez en tu vida? No. ¡Otro debut! ¡Otro debut! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Acá adelante tenemos que remar coordinado, por favor, ¿eh? Pero no, Lizzy, así me... No, al revés. Están llegando esto. Dijo pelotudo. Que me da vértigo acá, te quedarme solo. Federico, me queda vértigo quedarme solo acá. ¡Federico! ¡Dale! ¡Me da vértigo acá! ¡Federico! ¡Demá! ¡Ay! ¡Vete para allá! ¡Asesino de calle! ¡Asesino de calle! Sí, reíste nomás. Cuando te enteré que te perdí tu teléfono, que lo tenías en tu bolsillo. ¡No! Hay que ir a buscarlo ahora. No, no se le ve el culo. Es considerado no nudismo, sino asquerosismo. Ni caca. Chicos, los salvavidas, ¿dónde? Ay, los afanamos por los salvavidas. Que no, regalo. Y lo regalo. Un poco de agua. Sí, los salvavidas, déjenlos. Para los salvavidas. Sacale la malla, sacale la malla dentro del agua. Sacale la malla. Sacale la malla. Se la saca sola, puto este. ¡Eh! ¡Cómo voló! Bueno.
toda anda la a buscar energía. El corcho. No podemos, anda a buscar el corcho, no queremos dejar un corcho tirado ahí. Esto es un parque provincial. Bueno, es bellísimo. Es el momento único que me hiciste pasar y ojalá que toda la gente de su casa haya podido disfrutar de esta experiencia maravillosa que tuvimos acá. Totalmente, como lo estamos viviendo nosotros, ¿eh? Argentina, vamos todavía. Vamos. Feliz 2021 para todos. Muchas gracias a Matías Lamens, a toda la gente de acá está el corcho, que no dejamos nada tirada, a la gente del Ministerio de Turismo de la Nación, de provincia, de San Juan, que nos ha atendido a todo el gobierno de San Juan. Muchísimas gracias por todo esto. Feliz año para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. El próximo domingo estamos nuevamente aquí en la pantalla de Telefe. Ahora lo dejamos con MasterChef Celebrity. Últimas galas de eliminación. ¡Ay! ¿Qué pasará? Muy buenas noches. ¡Chao!